Los cobardes que actúan de noche, que actúan encapuchados, que nunca dan la cara, no son la inmensa mayoría de los habitantes de esta región. Y no nos vamos a dejar quebrar por una minoría que solo conoce el camino de la violencia y el camino del delito. Y por eso, hoy día, aquí en Ercilla, donde algunos creían que no nos atrevíamos a venir, les digo con toda la fuerza del alma: juntos vamos a levantar Ercilla, juntos vamos a levantar la región de la Araucanía. Entonces, de arriba, carabineros de arriba del helicóptero disparaba a la mien y los otros paraban con zorrillo. Llegaron a la misma casa, lo estaban pateando ahí, le estaban pegando y vino un niñito a salvar a su tío y le mandó con un palo a la nariz y le quedó todo ensangrentado. ¿Quién te pegó? Y cuando yo empecé a defender, el carabinero me tiró del pelo a la bien, igual acá la golpearon, lo querían echar al helicóptero. Y ahí pusimos resistencia nomás y tuvieron que ser retirados. ¡Yo no le hice nada! ¡Sale de mi tierra! ¡Sale! ¡Sale de aquí, de mi tierra! ¡No le hice nada! ¡Sale! ¡Hálate de aquí! ¡Hálate de aquí! ¡Hálate de aquí! Ellos según no andaban haciendo nada, acá no andaban haciendo nada. Y por el otro lado me tenían agarrada la cámara y por el otro lado pegándole a los niños y a las mujeres. Y eso es lo que quiere el gobierno Piñera, que sabe más carabineros en este momento, en vez de controlar su fuerza especial, lo está mandando más refuerzos aquí, tantos carabineros que tenemos al lado. Y eso es el temor que tenemos nosotros, cualquier momento van a estar echando a la comunidad, los niños ya no duermen tranquilos, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esa forma? Y esperemos que hoy día mismo el gobierno se encuentre en Ercilla, no sé, ir a llegar más carabineros, más desorden lo que está haciendo el gobierno. En vez de solucionar problemas, está llegando más violencia en las comunidades. ¿Qué gobierno tenemos en este país? Como mapuche nosotros no vamos a seguir resistiendo en las comunidades, en la buena o en la mala. Vamos a dar la vida por nuestro Peñi Mijael, vamos a defenderlo. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi Peñi, por mi líder que lanza la voz, hoy día lo quieren condenar. Y eso es lo que quiere el Estado, y nosotros no vamos a aguantar eso. Y si Mijael cae, 10 levantaremos y vamos a seguir. Y los niños están día a día están preparándose para hacer un lonco o el quien algún día. Eso es santo. A demostrarle al gobierno que no somos una minoría, que somos la mayoría del pueblo que se está manifestando, que es la Mesa de Desarrollo Indígena, ADI, que ellos han conformado en el último tiempo, es una mentira más que trae el gobierno a los pueblos y que una cantidad minoritaria de peñi y loncos que se están prestando para servir al gobierno no son los que representan legalmente al pueblo, sino que están representando solamente a su familia y a un grupo minoritario dentro de las comunidades, no representan los ideales de las comunidades. En estos momentos me encuentro en la comunidad de Huerta, tenemos peñerío producto de impacto de perdigones, tenemos un menor de edad producto de una golpiza efectuada por carabineros en su rostro. También recalcar que el presidente no viene a dar solución, sino que solamente a ejercer represión. Hoy en día tenemos 8 comuneros en huelga de hambre, tanto en la cárcel de Angol, que hoy se encuentra en el Hospital Clínico de Concepción. El estado de salud para ellos es complejo, debido a que ya hay una baja de 12 kilos promedio. También ellos están con malestares, por ejemplo, tenemos con dolor de cabeza, bastante calambre, dolor de estómago, y al mismo tiempo ellos están teniendo problemas para dormir, y eso para nosotros como comunidad es preocupante. Ellos están dispuestos a dar su vida, y el mensaje más claro que nos dejaron como pueblo el día de hoy, y a todos los dirigentes y a todas las comunidades, el hecho de que ellos hayan llamado a la unidad,
a la unidad como pueblo, a unirnos, porque somos nosotros los jóvenes, los huechequeche, gente joven, en cambiar la historia del pueblo mapuche, en unirnos, a unir fuerzas, porque el objetivo es uno solo, la recuperación territorial, la recuperación de nuestro pueblo nación mapuche y la reconstrucción de nuestro pueblo nación mapuche. Sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.